Efectivamente, el municipio del Cantón Tulcán ha dispuesto de que no se recoja la basura los días domingos, que no se haga esta actividad por motivos de situación económica, como también para darles el descanso correspondiente a quienes realizan esta actividad. Pero en todo caso, la colectividad no está de acuerdo con esta disposición, teniendo en cuenta que en estos días de lluvia entorpece más y caotiza la salubridad en nuestra colectividad. Escuchemos qué nos dice la ciudadanía al respecto de esta recolección de basura que no se la hace los días domingos. No, pues estamos viendo que la basura no puede estar en la calle por los motivos de los perros, es que es más, dar más espectáculo. En realidad, pues tal vez habrá sus cosas que el municipio no puede recoger, pero no estoy de acuerdo con eso. Que recoja, que acomoden, para eso son autoridades que tienen que velar por la ciudad, ¿no? Para eso hay turnos, turnarse y atender a la ciudad. Yo estoy de acuerdo en eso. La verdad que no estamos de acuerdo. Nosotros los usuarios o los contribuyentes a los impuestos estamos en contra de que no se recoja el domingo. Uno, por la insalubridad que queda en las calles con los perros que hay, lo desbaratan las fundas o la basura la florean y eso queda un malestar para la ciudad. Que los domingos siempre salgan porque eso es un desperdicio que botan y eso les da el mal aspecto a Tulcán y todo y a la provincia y de todo alrededor y donde baja el recolector de la basura. No, pues tiene que recogerse, pues como quiera que sea, tiene que recogerse. Y no, tiene que haber, toditos los empleados municipales no se han de ir a vacaciones, ¿sí o no? Entonces de ley algunos han de quedar, tiene que recoger la basura, no en la ciudad sucia, porque tiene que permanecer limpia la ciudad. No estoy de acuerdo. Porque a veces los domingos la ciudadanía saca las veredas y los perros la florean y da un mal espectáculo. Entonces yo no estoy de acuerdo. Tiene que haber turnos para poder recolectar la basura de la ciudad. Como pudimos darnos cuenta, la colectividad no comparte de que no se haga la recolección de basura los días domingos, porque la basura prácticamente queda desperdigada por la calle y sobre todo que por allí deambulan los perros. Y estos pues rompen las fundas plásticas y la basura deja mucho que desear. Con la cámara de Jorge Rivero, Juan Rigoberto Doñez, El Informativo.